Una mañana de hace 2 años y medio, fui detenido en medio de la calle por una multitud de policías nacionales, que me esposaron, me metieron en su coche y me llevaron a mi domicilio, que por entonces vivía con mis padres, y efectuaron un registro que duró varias horas, en el que aparte de cosas mías, se llevaron cosas de mis familiares, como ordenadores, pendrives, camisetas, libros, multitud de libretas y escritos, etcétera, etcétera. Después me llevaron a Madrid, donde me interrogaron en la comisaría de la Policía Nacional. Y luego me dejaron en un calabozo en el que no me dieron ni siquiera un colchón, estuve ahí tirado en el suelo, hasta que a la mañana, mediodía siguiente, pasé a disposición judicial, el juez, me tomó declaración y me dejó en libertad con cargos. Me acusaban de apología al terrorismo por una serie de canciones y escritos y me hacían pasar cada 2 semanas por los juzgados para firmar, no me dejaban salir del estado y estaba pendiente de juicio. Ahora, al fin, después de 2 años y medio, ha llegado la fecha de juicio, que va a ser el 10 de marzo, y me han avisado con solo un mes de tiempo para no poder preparar una campaña a fondo para denunciar este atropello intolerable a la libertad de expresión. Me piden 2 años de prisión, cosa que seguramente me caigan o por ahí cerca, como ya ha sucedido con alguna persona denunciada por hechos similares. Y bueno, aunque me cayera la absolución, que es cosa prácticamente imposible, aunque no por ello hay que dejar de pelear por esta, aunque para ir de buenos o demócratas me dieran la absolución, no olvidaremos que durante todo este tiempo que he estado a la espera de juicio he sido sometido a numerosos acosos policiales, como que me paren en alguna estación y me registren, en algún control de carretera y lean hasta mis libretas, como que ahora recientemente me acusen de atacar varias veces la sede del PP y de amenazas, aún sin pruebas, otro juicio también que tengo pendiente por una cosa parecida, etcétera, etcétera. Así como que entraran en mi domicilio ya es una cosa muy grave, que se me llevaran libretas, libros como en la época de los nazis. Es algo que eso no puede quedar en el olvido porque es un atropello contra las libertades más elementales intolerable. Por lo tanto, aunque me dieran la absolución, a mí ya me han hecho bastante. En caso de que me condenen a 2 años o cerca de 2 años, no entraría en prisión porque no tengo antecedentes penales como para entrar. Pero si la denuncia por amenazas del Partido Popular tirara para adelante por lo penal, se sumaría esta condena con la de la Audiencia Nacional y entonces igual sí que entraría a prisión. Igualmente, aunque la denuncia del PP por amenazas no tire para adelante y solo me caiga, por ejemplo, 1 año y medio de la condena de la Audiencia Nacional, luego ya me quedaré en unos antecedentes que a la mínima entraría en prisión. Y sobre todo cuando ellos ya te avisan que si tú continúas por ese camino, después del juicio, si continúas diciendo las cosas que no quieren que digas, luego la pena será más grande porque has reincidido. Y pueden volverme a detener en cualquier momento, porque yo no voy a cambiar las cosas que digo, no van a poder alterar lo que yo quiero escribir en mis canciones, por lo tanto puedo ser detenido dentro de un mes, como dentro de un año, como dentro de 2 años, y se sumaría la condena de esta vez de la Audiencia Nacional con la próxima. Es decir, que la próxima vez podría entrar a prisión 4 años simplemente por expresar mis ideas, simplemente por hacer canciones. Como bien dice mi abogado, yo fui detenido como cabeza de turco, necesitaban dar un susto a cierta juventud combativa con ideas como las mías o parecidas a las mías para dar un susto y siempre consiguen, con gente a la que han detenido, echarla para atrás. Conmigo no lo han conseguido, al revés, me ha dado más fuerzas para seguir para adelante y por eso mi juicio no se ha archivado a diferencia de otros. El caso es que necesitaban darme un toque fuerte, porque veían que mis canciones llegaban a gente, que hacían pensar a muchos chavales y que contaba cosas que ellos hacen todo lo posible por silenciarlas, como el caso del Cámara de Arenas, de los presos políticos, que es una cosa que vamos, que quieren silenciar por todos los medios y el hecho de que a mí me escuche bastante gente y yo cuente esas cosas no lo pueden soportar. Por lo tanto, me quisieron asustar, quisieron echarme para atrás y como no lo han conseguido, pues ahora me llevan a juicio. Y veremos qué hacen en futuras ocasiones para intentar callarme la boca. Pensemos por un momento qué pasaría si algún grupo cubano de esos que se dicen disidentes, que se meten con el gobierno y que dicen que están muy acosados, que no tienen libertad, etcétera, etcétera, qué pasaría si les hubieran entrado en su domicilio y si les hubieran llevado grabaciones, como hicieron conmigo, etcétera, etcétera. ¿Qué pasaría si les quisieran condenar a 2 años de prisión por hacer unas canciones? Pues bueno, saldrían los telediarios desde Tokio a Nueva York. Sin embargo, a mí me quieren condenar a 2 años de prisión por hacer canciones, entraron en mi domicilio y aquí parece que no pasa nada, ni siquiera, o sea, los medios de manipulación solo se hacen eco para dejarme como un terrorista, no me dejan ni siquiera defenderme. Aquí se viola la libertad de expresión a diario, como ahora que acaban de condenar
a 5 personas por escribir un artículo a un año de Euskal Herria, se viola la libertad de expresión a diario y aquí parece que no pasa nada, que mientras en la televisión hablen de que hay democracia, pueden pasar los días y casos como este pues quedan casi en el olvido. Por eso es muy importante, aunque solo tengamos un mes, aunque bueno, luego se puede seguir denunciando el caso, evidentemente, aunque solo tengamos un mes antes del juicio para denunciar este atropello a la libertad de expresión, es importante que, bueno, vuestra solidaridad, y agradezco de corazón cualquier muestra solidaria, porque por pequeña que sea, es importante y sirve para denunciar el caso. Porque hoy soy yo, pero mañana puede ser cualquier otro al que detengan por expresar sus ideas, porque en este estado queda demostrado que solo los fascistas, que solo la derecha, tiene libertad de expresión para lo que quiera, para reírse de nuestros muertos en cunetas, para decir que teníamos que ser fusilados todos los rojos y para decir que los inmigrantes merecen ser apuñalados. Para eso sí que hay libertad de expresión. Ahora, para decir que los culpables de esta lamentable situación que vivimos de precariedad y miseria, para decir que estos culpables deben ser castigados, para eso no hay libertad de expresión. Pues lo dicho, que aun poniéndonos en lo peor de que al final entren en prisión, no me van a callar porque las ideas no se pueden encarcelar. Y ahí están las canciones que yo he grabado para denunciar su fascismo y la falta de libertad que hay en este estado a todos los niveles. Y bueno, pues eso, que gracias de corazón a quien se solidarice y que continuaremos la lucha y que nadie tema porque esto no me va a echar para atrás, sino todo lo contrario. Me va a dar mucho más rabia para seguir resistiendo. Y bueno, espero que vosotros y vosotras también resistáis porque eso siempre da ánimos para seguir hacia adelante.